Por favor, nos grabe para, y al equipo, para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor, eh, aquí listo en Sin Censura, para hablarnos de alguien que también tenía la lengua muy floja eh, y muy loca, pero que hoy anda calladito, calladito con pico de pato ante las declaraciones del rey Zambada. Mi querido Ricardo, bienvenido, háblanos por favor de ese comandante que ha de andar con una cruz que con este cuento. El comandante Orolas, querido Toño, público memorioso, qué gusto saludarte. Y sí, Felipe Calderón está en silencio, pero está en silencio porque está sumamente preocupado por el juicio que está enfrentando en Brooklyn en este momento, Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, su superpolicía, y vaya que Calderón está intranquilo tanto que se la pasa retuiteando las tarugadas del monero neoliberal Paco Calderón y del pedestre Marieto Ponce, así está de desesperado. No dudo ni tantito, Toño Público, que haya redoblado su alcoholismo, no lo dudo. Y tiene poderosísimas razones para estar inquieto y alarmado este expresidente espurio. Y es que, como tú bien sabes, el rey Zambada eh, es el testigo que termine por hundir a Genaro García Luna. Así lo veo yo. Será el testigo que se encargue de sepultar a Genaro García Luna en la cárcel. Y lo que la gente también debe saber es que hoy, justamente hace apenas unos minutos, durante el reinicio de las audiencias de, en contra del superpolicía Genaro García Luna, visiblemente acongojado y abstraído, tomó la palabra unos momentos para hablar. En español, por supuesto, porque no habla otro idioma y tampoco muy bien el español, pues en voz alta dijo que no rendiría testimonio. Incluso el juez le preguntó si estaba consciente de lo que eso implicaba. La respuesta fue un acongojado sí. Y es aquí muy imperioso que la gente sepa que esta es la segunda vez que Jesús, el Rey Zambada, testifica en contra de una persona relacionada con el Cártel de Sinaloa. Recordemos que a final del 2018, el rey Zambada participó como testigo en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, donde reveló, entre otras muchas cosas, que él mismo, entre 2005 y 2006, había entregado maletines con millones de dólares en sobornos precisamente a Genaro García Luna. Y ahora mismo, Zambada está en el tribunal de Nueva York rindiendo testimonio sobre las acciones que llevó a cabo García Luna justamente durante el sexenio de su amigo, de su jefe, de su mentor, Felipe Calderón. Acciones delictivas que hay que decirlo, que hay que subrayarlo, lo llevaron a amasar una jugosísima fortuna a cambio de brindar protección a miembros de ese cártel, del cártel de Sinaloa. Ahora... ¿Qué importancia puede tener el testimonio de un delincuente como el rey Zambada, como le han llamado en la prensa corporativa los columnistas de Pacotilla? Muchísima, muchísima importancia, desde luego, que no se nos olvide que el rey conoce las entrañas del monstruoso cártel de Sinaloa. Y es que no es cualquier sicario de Pacotilla, Toño, no. Es nada más ni nada menos que hermano de Ismael Zambada, El Mayo, eh, conocido precisamente por ser el actual líder de una facción del cártel de Sinaloa y uno de los pocos narcotraficantes de la viejísima escuela, quizá el único, que jamás ha sido detenido. Tampoco es baladí que recordemos que Jesús, el rey Zambada, adquirió importancia cuando fue capturado en 2008, eh, cuando la entonces Procuraduría General de la República y autoridades estadounidenses descubrieron que era una pieza vertebral en la estructura de ese cártel, precisamente como también es conocido el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hacía el rey Zambada? Mejor preguntar al revés, ¿qué no hacía? Ahí le va, el narcotraficante se encargaba de transportar cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos mediante diversos transportes como aviones, avionetas, barcos contenedores, botes ultrarrápidos, buques eh, pesqueros autobuses, trenes de carga, trailers, automóviles e incluso hasta submarinos. ¿Se acuerda usted que hace unos días el presidente López Obrador reveló que en épocas de Felipe Calderón, mientras el aeropuerto era manejado por la PFP, ¿se acuerda de la FP, de la Policía Federal, se, se traficaba droga? Pues el rey Zambada era uno de estos delincuentes que utilizaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para importar precursores químicos y químicos esenciales utilizados para la elaboración de droga. Gracias a estas artimañas, este personaje, este narcotraficante, pudo introducir drogas por alrededor de eh, 5.800 millones de dólares y más de 200 toneladas de drogas. El rey fue detenido insisto, en octubre del 2008 por autoridades mexicanas, pero fue extraditado a Estados Unidos en épocas de Peña Nieto, en, en, en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos asociados justamente con el narcotráfico. Dígame usted si tiene o no importancia el testimonio de este sujeto. Y si hacemos, Toño, un ejercicio de memoria más riguroso, recordaremos que justo en el 2018, el rey Zambada fue uno de los principales testigos en el juicio del Chapo Guzmán, donde con lujo de detalles escalofriantes, pues le eh, narró cómo le había ayudado al Chapo Guzmán a librar una... Segunda captura. Ahí, ahí, durante ese mismo juicio, el tipo reveló los vínculos entre autoridades mexicanas y el narcotráfico. Así que, insisto, no se trata de un testigo cualquiera. El rey Zambada no es un atracador de microbuses, no es uno de estos imbéciles que ponen piedras en, la, en las carreteras para asaltar a los conductores. No, sabemos por sus propias declaraciones que el rey Zambada tenía, fíjese nada más, aspiraciones políticas y justo por eso enviaba maletas con dinero a muchas autoridades en la Ciudad de México y otras entidades. ¿Para qué? Pues para cobijar sus aspiraciones políticas y para que sus actividades delictivas con el cártel de Sinaloa pasaran desapercibidas. Así que hay que estar muy atentos, querido eh, Toño, público, porque este personaje, desde mi punto de vista, va a ser el eh, sujeto que se encargue de sepultar o de aventar la última paletada de arena en la tumba, metafóricamente hablando, de Genaro García Luna. Así que razones... Tiene Felipe Calderón para estar preocupado, para estar eh, haciendo retweets, para poner ahí videítos de, de, de un niño cargando este, eh, eh, botecitos ahí de, de o contenedores de agua, en fin, pura imbecilidad, está muy preocupado y con justa razón, tiene muchísimos elementos para estarlo, querido.